We're going to start in a moment. 2 minutes to start. Okay, Tisha. Okay. Are we ready for the class? ¿Listo para la clase? Yes, 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 I am. Yes, yes, very good. That's a great answer. Yes. Yes, claro que yes, okay. Now, let me go ahead and start here with you. One moment. We're going to do the attendance. Vamos a ver la asistencia primero. Okay, and then we continue with our class. Luego continuamos con la clase. Uy, déjeme encender mi cámara, perdón. Vamos. Vamos acá. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Thank you. Ana María Morales Martínez. Present. Thank you. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Keren Rocibel Ortiz Díaz. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. William is not here, so we start with our class. Okay, so our class for today is videoconferencia número 9, right? Let me show you my computer, one moment. Uy, vamos para clase 9, qué bien.
Okay. Now we still in unit number 2, and when estamos en la unidad número 2, right? Daily routines. Victor, read number 1. Alfredo, read number 2. Marilyn, read number 3. Ana Maria, read number 4. Okay? With the competences that we have. Position. Okay, Victor. Because my job position and the activities that I perform every day at work. Every day at work. Very good. Very good. Number two. Thank you, Victor. Mm-hmm. Number 2, describe the partner's daily routines at work. Great job. Number 3. As parents question about their daily rooms and give answer about my routine. Very good. Number 4, Maria. Ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do and don't. What they do or don't. Very good. So that's what we're going to do. Video conferencia número 9, vocabulary practice, daily routines. Eso es lo que vamos a hacer este día. Daily routines. Ok. Vamos a practicar igual que ayer, prácticamente, si se puede mucho más. Right. Yesterday we practiced with the verbs. And today, to start with the class, right, we are going to have some vocabulary with routines, okay? Let me show you here. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes, okay. Yes. In our book, we are going to do right now activities. It says here, share your activities to some classmates. Yesterday you created some activities in your agenda, right? Ayer hicieron sus actividades en una agenda. Por lo menos hicieron una actividad por día, right? So, what we're going to do here is the following. We have activities I do. Ya tienen ustedes, de hecho tienen 7 actividades, no solo 5, tienen 7. You have 7 activities, right? And we are going to ask questions, right? We can make 2 questions. Esas son 2 opciones de preguntas. La primera, what are some activities you do every day? The second question is, what do you do at work every day? Okay. Ahora, con esta pregunta, right, puede ser un poco más general, podemos mencionar cosas que hacemos en la casa, cosas que hacemos, our routine at home, our routine at work, but this one is specifically for work, okay? Esta es para todo, trabajo, casa, estudios, cualquier cosa. Esta nos está preguntando exactamente qué hacemos en el trabajo, right? And it's talking about every day. Every day means a routine, right? So we're working with simple present. Ya tenemos nuestras rutinas, ya no tenemos que volverlas a hacer, right? Ya las tenemos. So we are going to ask the questions. Vamos a hacernos las preguntas en esos momentos, right? So, for example, I can ask Alfredo, what are some activities you do every day? Lea su segundo día. On the Saturday, I sleep all Saturday morning. Alfredo sleeps all Saturday morning. Okay. And the Sunday,
On the Sunday, I play basketball with my friends. Okay, Alfredo plays basketball with his friends on Sunday. Yo estoy escribiendo, él lo leyó en primera persona. I. Yo lo voy a escribir con la información de he or she. Right? Eso es lo que tengo. Now, I can ask, right now I have the examples for Alfredo. And then I will go ahead and ask Ana Maria. Ana Maria, what do you do at work every day? Tell me two activities. I sign a lot of paper. Ana Maria signs a lot of paper. Very good. What's another thing you do, Ana Maria? I check my emails and my text messages every day. Okay, Ana Maria checks her email and text messages every day. This is at work, right? Very good. Yes. So I have the answers for these two people, right? Tengo las respuestas que me han dado sus compañeros a las distintas preguntas que estamos haciendo. Una en la que podemos contestar las cosas que hacemos de forma diaria y la siguiente, lo que hacemos durante nuestro trabajo. ¿Ok? Now, that's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer utilizando la información que ya tenemos. ¿Ok? No vamos a crear más, vamos a preguntar esas preguntas, valga la redundancia, right? Y vamos a utilizar las actividades que ya crearon ayer. Okay? Now, for example, I can ask Domingo, what are some activities you do every day? I go ¿cómo se dice viajar? I travel. Ajá. Okay. I'm books. Dígame de las que ya escribió ayer. Usted ya escribió ayer en la agenda. Utilice su vocabulario, para que así no utilicemos más tiempo para la actividad. Y practiquemos el que ya tenemos. I have coffee with my colleagues. Okay, I have coffee with my colleagues. Very good. I have coffee with my colleagues. Repeat. I have coffee with my colleagues. With my colleagues. Very with good. My colleagues. Esa es una actividad que él hace todos los días. Okay. La primera pregunta, recuerdes, puede incluir cosas del trabajo, de la casa, de sus estudios, lo que sea. Okay. Now, I can ask you right now, Matías, what do you do at work every day? Tell me one activity. I help my colleagues with their work. With. Okay, repeat please. Is that mute? Microphone. I help my colleague with their work. With their work. Excellent. Very good. I help my colleagues with their work. And that's what we're going to do right now. Okay? Yo las escribí para que vieran lo que vamos a hacer. Okay? Now, vamos a practicar estas dos preguntas. Okay? En equipos, por favor, tomen nota de las preguntas. Please take a screenshot of the questions so you can use them. Ahí tienen los ejemplos. Ya vieron también cómo Domingo y Matías respondieron. Con la información que crearon ayer. Ya tienen su vocabulario base. Okay. En esa actividad, los primeros 5 minutos
van a trabajar con el equipo con el que van ahorita. Luego lo voy a empezar a mover, ¿ok? Así que no se asusten si desaparecen de repente o aparecen en otro equipo, ¿ok? Now, let's start. ¿Ya copiaron acá las preguntas? Todavía no. Tomen screenshot, tomen screenshot. Okay. Okay. Ready? Yes. Yes. Okay, let's go here. We have 16 times 4. Let's go. Let's go. Equipo de cuatro. Groups of four. Groups of four. Let's go. Quick, okay. quick. Select your group. Va pasando el tiempo, vamos, selecciona ese equipo. Entonces, estamos preguntando. Ya lo puso. ¿Ya no seguí? Otra vez. Ya estoy estudiando, mi amor. Mi papá está estudiando y ya no quiere ruido. Ya nos vamos a ir nosotros. No, vamos a ir. Le pregunto yo a Marilyn, Marilyn a Luis y Luis a Mike. Sí. No, okay. Sin ruido, vaya. Así ve. Me gusta, Luis, cuando no esté participando, apaga el micrófono para que oigan los demás, ¿ok? Vaya, Marilyn. What are some activities you do every day? What are I got to short. Entonces sería Marilyn go to church, iglesia. To church. ¿Qué, el domingo? No. Sí. Every Sunday, sí. Sí, every Sunday. Bien. Quiero ver. And what do you do at... Va a preguntar. And what do you do at work every day? Ajá, hagamos las dos de un solo para que estén completas por persona. I am working on the report. Va, entonces sería Marilyn. Work. I sent you a message. Work on the report. Works. Reports. Okay. Va, ahora Marilyn al otro. Okay. Yeah. A Luis. Okay. What are some activities you do every day? Luis? Hola. Okay. Perdón. Every day. Allá. Entonces. Que cada uno exponga qué es lo que hace durante. Por cada pregunta. Y así lo vamos anotando. You need to ask the questions. Practice the questions. Teacher, no tengo una duda.
¿Cuántas respuestas deberíamos de tener? Yo debería tener 3 respuestas. Por lo Alba, menos. De Cristina y de Víctor. Y de Víctor, por lo menos 3. Pero háganlo mejor. Yo lo escribí para que vieran cómo lo íbamos a tener, ¿verdad? Cómo yo captaba la información suya, captaba la información de Ingo y de Ana María. Pero hagan la práctica oral. Pero mire, así le sale más fácil. Okay, no la escribimos, solo la hablamos. Sí, exacto. No la escriban, solo okay. Hablan. En un minuto lo voy a empezar a cambiar. Ok, teacher, ahorita. Ok, Víctor. What are some activities you do every day? Ok. En forma general. In Monday, I pay suppliers. Tuesday, I go to room to stadium. Wednesday. Victor, you can mention 1 or 2 para que los demás participen también. Mencione 1 o 2 para que sus demás compañeros participen. Okay. Si no, se lo va a comer el tiempo. Ajá, pues eso es lo que estábamos discutiendo, cómo lo podemos hacer más rápido. Victor. Ok. Cristina. Sí, sí. I got coffee. What? Ya la de cada uno. Ahí le está escribiendo, Domingo. Sí. Sí, pero es que. Ah, ok, ok. Pero a ver si le he escrito bien, permítame. Sí. Okay, en un minuto lo voy a empezar a cambiar. Coffee. ¿Ya practicaron todos? Ahorita. Okay. Ahí está escrita. I high coffee. Okay. White my colleagues. With. White es la pared. Ah, sí. With. White. Okay, la quito. With. Coffee. La segunda es de. Poner yo to my work, porque es obvio, ¿verdad? Que no es mi trabajo, sino que el suyo. Y acuérdense que lleva ese, el verbo. Ok, sí, ese sí le había puesto. Bueno. Sí, bueno. Porque es de niña. Es de she. Ajá, exacto. Ajá, ok. ¿Cómo se llama? Francisco, ahora el tuyo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta están practicando? Number one. ¿Cuál es la pregunta? What are some activities you do every day? Very good. I shed Inspiration day of the medicine. Okay, I check. Right. Check. Repeat. Check. 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 Yes, check. Very good. Check. Si querés y podrías escribirlo sería perfecto. Sorry? No, a él, a Francisco. Es que... quisiera que lo escribiera en el chat. Ya lo escribo. Ajá, es que no. No se me quedó. Ahorita lo escribo, pero... Ok. Check. No, ¿se lo va a poner acá? Check. Eso es lo que no entendía. Check. Ah, sí, es que se escribe así. Sí. Ah, es que no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Check. Check. Como con E. Check. Check. No. Check.
Porque ahí está diciendo como chat, como Shaquille O'Neal. No, check. Como check. Ah, exacto, así. Check. Uh-huh. Teacher, y en este caso que dice expiration date of medicine, se le puede poner medicines con S y de date para evitar la off. Eso quería preguntar. ¿O solo es en persona? No le entendí su pregunta. ¿Se acuerda que nos enseñó que, digamos, Sandra Salón, se le agrega una comilla y una S? Y eso significa el salón de Sandra. Pero en este caso que dice, en este caso que dice expiration date of medicine, se le podría poner medicine date. Medicine's date. Expiration date. Medicine's expiration date. Así se le puede poner también, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Ok. What do you do at work every day? ¿A quién? Iniciamos la otra. La otra pregunta. Ok. Bueno. La otra sería... What do you Se le va a unir Alfredo en ese momento. Day. Ok. Hello. Hello. Welcome. You're going to practice with Matías Santos. Let's practice only speaking, okay? No notemos nada. Let's practice speaking. Practiquemos speaking. Okay. Lo veo un momento. Okay. Assign WS. Okay. Assigns de asignar. Let's practice speaking right now. Practiquemos más las actividades habladas, ¿ok? Ah, ok. Ajá, ok. Y aquí ya nadie ha movido, ¿verdad? No. Bye, Marilyn. Vamos a traer a Dinora para acá. Okay. Luis Enrique vio mi mensaje. Trate de hacer eso. Y que me lo pueda poner para. Let's practice speaking only. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Ok, entonces, Alba de Ignora. What are some activities you do every day? I go out that weekend. Salgo a caminar every day. I talk with? No, walk. Every day. Walk. Camino. Walk. I walk to every work day. Every day. Sí. Yes. And what do you do at work every day? I get documents every day. Okay. And now you ask to Maydelin. A ver, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Es que creo que a Maydeli le está fallando el micrófono. Ajá. Sí, no se preocupe. Si quiere, Alba Dinora, pregúntele mejor a José Matías. Ok. José Matías, what are you some activities you do? La otra sí, porque le menciona el trabajo.
sí son las cosas que usted hace en el trabajo diario. Okay. I have breakfast and I have my coffee. Ajá, cabal. I have my. Repítame lo que dijo. I have break. I have every day I have breakfast and have my coffee. Ajá, cabal. Every day I have breakfast and drink my coffee. Desayuno y me tomo el café, por ejemplo. You can do that too. Work, trabajo. Sorry. Sandra, what do you at work every day? I check the attendance book every day. What are some activities to you every day? Thank you. Uh-huh. ¿Qué más falta? Se fue. Ah, no, ahí está Cristina. No la veía. Yo dije, se me desapareció, pero no, ahí está. Es que no se mira a veces quiénes estamos. Ok, yo creo que ya terminamos esta práctica. ¿Ya practicaron todas? Sí. ¿Sí? Yes, yes. Vámonos. Vámonos, si puedo. Okay, so we have practiced right now is speaking and writing, right? With the activities that we do every day, we're going to continue practicing with more activities. Okay, vamos a seguir practicando con más actividades. Vamos al libro. En el libro, vamos a irnos a la página 23 del libro, por favor. Page 23, página 23. And on page 23, okay. Veamos primero la página 22, perdón. Veamos la página 22 primero. Esta página está súper fácil. Para ustedes, estapan conmigo. Let me show you. Do you see the book? ¿Ven el libro? Sí, okay. Ayer trabajamos Katie's daily routine and your routine as well. We already know how to make affirmative and negative statements with simple present. Ya sabemos cómo hacer los afirmativos y negativos con el simple present, right? Now, the book is telling us to complete this exercise. We have 1, 2, 3, 4, 1 sentence. Están los números arrevesados, como diría mi mamá. Now, let's take a look at the answers that you can put here. Right? It says complete the sentences with the verb in parentheses, right? I am going to give you a couple of minutes to complete it. For example, number one says he, and this is order everything in the office. How would you answer this, Matias? If it's he. He. Utiliza el verbo. ¿Cómo? ¿Va a llevar eso o no va a llevar ese este verbo? Yes. Yes, okay. Sí. ¿Cómo lo vamos a trabajar entonces? ¿Cómo lo diría usted? He orders everything in the office. He orders everything in the office. Very good. That's the answer, okay? Now, you're going to do the same for the others. Vamos a hacer lo mismo para los otros números. Number three, number one. No le dan caso a los números. Ustedes sigan los ejercicios, las diferentes oraciones, right, para su ejercicio. Aquí están todos los organizados. Let's do this exercise. Voy a darles 2 minutos porque este ejercicio está súper fácil. Lo más fácil del mundo.
para ustedes, que hicieron otros más difíciles. Sí, hicieron más difíciles, Alfredo. Ayer, ya vamos a hacer otros. Ya vamos a hacer otros también hoy. Ya, a ver. En la última tengo duda. Espero no haberme equivocado. Oh, negative. Remember, do not. Two verbs. Two verbs. He buy. He buy. A record for he buys. He buys two beers. La regla de la S en una sola. No puedo escribir dos veces la regla de la S. ¿Cómo no? Porque sí. Todas están en simple present, sí. Ok. Sí. Ahí sí. Let's take a look at this. Veamos la respuesta. ¿Ya estamos listos? Are we ready? Carla Maritza, are you ready? Yes. Yes, yes. Luis Enrique, Francisco, Ana María, Marilyn. Yes. Yes, okay, very good. Now, let's start with Marilyn Elizabeth. Marilyn Elizabeth, number two, Amy and Teresa. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Ask, exactly. Very good pronunciation, Marilyn. Ask for the signatures every Friday. Very good job. Thank you so much. Alfredo, let's do Mario here, number one. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Okay, Mario doesn't keep, very good. Doesn't keep a record of the merchandise he buys. Very good, good job. Let's see Carla Maritza. Number three, Helen. Helen doesn't call the design department on weekends. Doesn't call, great job. Doesn't call. Very good. Cristina, number four. She does clean. Should I use Domingo sí. Does with affirmative? Sí. Cristina? She cleans. All this. In the mornings. She cleans our desk in the morning. Very well. We are not going to use that. Okay. And number one here, Santos. Santos Rigoberto. I write. A list with the things we need at nine a.m. Very good. I write a list with things we need at 9 a.m. Again? Okay. De nuevo, Santos, lea la oración. I write a list with the things we need at 9 a.m. At 9 a.m. Very well.
Do you have questions about this? ¿Preguntas acerca de este ejercicio? Solo la misma de compañero, de que porque es la regla de la S va en dos en la misma oración, porque no le veo punto. Esa parte no la entendí. En la number, bueno, number one, en Mario doesn't keep esa. ¿Por qué? Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. En este caso, puede llevar la regla de la S en la oración si es un verbo también. Es un verbo de acción. Uh-huh. Acá el verbo no está funcionando como una actividad. Está funcionando como un verbo. Entonces tiene que llevar la regla de la S para expresar que la acción se está realizando en tiempo simple. En el simple present. Okay. Entonces tiene que llevarla y puede llevarla también. Okay. Okay. Ayer no la llevaba porque estábamos hablando de actividades como swimming, playing, dancing. Era otro tipo de, ya no eran verbos, eran actividades. Aquí sí es verbo. Okay. Very good. Veamos otra pregunta. Thank you, Alfredo and Matías, for your question. Another question. ¿Otra pregunta? No? Okay, let's continue. Ahora seguimos con el ejercicio de la página 23. Right? We're going to see two about Oneida Chicas and Nelly Pineda, Ricardo and Max Pinto. Okay? This is what we're going to do right now, okay? Page 23. Now, ellas dos se encargan de esto. Ellos dos se encargan de realizar esto, okay? Tengan esto en mente, okay? Esto lo van a utilizar para responder el ejercicio siguiente, okay? Estas son las preguntas. Entonces, leemos acá. Leemos acá, do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly work with softwares? No sabemos, vamos a leer. Oneida and Nelly, Oneida Chicas and Nelly Pineda. Do, lo que hacen, and don't, lo que no hacen. They, Oneida Chicas and Nelly Pineda, create softwares. Oneida Chicas and Nelly Pineda, repair computers. Oneida Chicas and Nelly Pineda install antivirus. Oneida Chicas and Nelly Pineda don't sell computers. They don't exchange information about programs. Y lo mismo para Ricardo y Max Pinto. Okay? Las cosas que sí hacen y las cosas que no hacen. Okay, now, based on this information, con base en esta información, ustedes van a responder las preguntas acá. Veamos entre todos la pregunta 1. Do Oneida and Nelly work with softwares? Vean su libro, por favor. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes, Oneida Chicas y Oneida Pineda do crack software. Okay, very good. We're gonna put this like this, Domingo. Yes. Ah, yes. Oneida and Nelly work with softwares. Recuérdese, Domingo, ya van dos veces, no puede utilizar do en una oración afirmativa. La va a utilizar en negativas, preguntas y respuestas cortas. Si esta respuesta fuera yes, they do, ahí sí. Ahí sí lo vamos a utilizar, perfecto. Pero acá solo lo vamos a poner así. ¿Ok?
Yes. No hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no puede ser respuesta corta, teacher? Porque necesito que escriban la respuesta completa. Okay. Okay. Yes, okay. Oneida and Nelly work with softwares. Ya tenemos esa respuesta. Porque van a ver en algunas que tienen que responder en negativo y con lo que hacen. Okay. Veamos una de Ricardo, de Max. Hagamos la número 3 que aparece acá. Do Ricardo and Max get money from sales? Do Ricardo and Max get money from sales? Veamos la información de Ricardo and Max. No, teacher. No, okay. What is the answer, Alfredo? No. Ricardo and Max don't get money from sales. Don't get money from sales. Aquí hay un error en el libro, lo vamos a corregir. Sales tiene que ir así, ventas. Okay. Y acá está mal escrito. Okay. Acá tiene que ser igual que este, sales, ventas, money from sales. Okay? No, Ricardo and Max don't get money from sales. Very good. So that would be the answer, right? The complete answer. Let's do the others. Hagan ustedes de forma individual las otras cuatro, con base en la lectura. Así igual como hicieron Domingo y Alfredo. Tell me when you're finished. Not it. Not yet? Okay. Teacher, con eso del yet tengo una duda. ¿Cuándo se puede usar así como not yet o yet y sí es válido? Okay. Por ejemplo, acá cuando no han terminado, lo vamos a utilizar porque estamos, yo les estoy haciendo una pregunta con el presente perfecto, que no es un tiempo que hemos visto aún. Lo van a ver hasta después. Entonces, la pregunta es, ¿have you finished yet? Esa es la pregunta correcta, está en el chat. ¿Have you finished yet? La respuesta completa es no. I have not finished yet. Finished yet. Esa sería la respuesta completa.
pero usualmente en clases solo los estudiantes pueden responder not yet, como una forma corta de referirse a su respuesta. Not yet, aún no. Entonces, yet significa aún no. Hasta el momento no he terminado. Ok, teacher, okay. Thank you. You're welcome. Let me know, let me know, let me know. Avísenme. Aún no, teacher. No yet. No. Ya. Finish. Finish. Excellent, Marilyn. Very good. Okay, let's see. Question number two. Marilyn, what do you have? Do Oneida and Nelly sell antivirus? Two. No, Oneida and Nelly don't sell antivirus. Antivirus. Repeat. ¿Cómo? Antivirus. Antivirus. Don't sell antivirus. Okay, repeat your answer, virus. Please. Repita su respuesta. No, no. Oneida and Nelly don't say antivirus. Antivirus, very good. Sell. Sell. Don't sell. Sell. Very good. Don't sell. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? No. Yes, teacher. Yes. Nelly installs antivirus. They install antivirus. Exactly. Very good. They install antivirus. Very good, Marilyn. Very good, Alfredo. With that in mind, tell me here, Maideli Rivera, number four, do Ricardo and Max write reports? Yes, Ricardo and Max write report. Okay, what do you think, guys? Is this correct? Yes. Yes, it is correct. Ricardo and Max write report. Very good, Madeline. Very good job. Let's continue with this, Sandra Yamilet. Sandra Yamilet, the other number four. Do Ricardo and Max repair computers? No, Ricardo and Max don't repair computers. Ricardo and Max don't repair computers. Okay. What do you think? Is this correct? Yes, you sure. Yes? Yes. Okay. Elizabeth, go with the last number four. Con el último número cuatro. Do Oneida and Nelly install programs? Yes. Oneida and Nelly install programs. Yes, Oneida and Nelly. Sorry. Install. Programs. Program. Antivirus. Programs antivirus. Okay. Is this correct, guys? No. Only programs. Only it's programs. Install programs. Okay. No. They install programs or antivirus? Antivirus. Okay. What is the answer? Antivirus is a program. No. Es un antivirus. Un programa es un programa. Un antivirus es un antivirus. Por eso es que le dio risa decirle. Oh, she's install antivirus. Okay. No. Okay. They
right? They don't install programs. Okay, sería negativa. No. Right. Oneida and Nelly, right, don't install programs. They install antivirus. Mm-hmm. Very good. So there we are, right? Now we have the six different answers. Tenemos las seis respuestas largas. Ahora que hemos leído esta información, vamos a pasar con otro ejercicio que tiene un poquito más de vocabulario, ¿ok? Este ejercicio es un ejercicio extra. Les voy a mostrar dos ejercicios extra para que sigamos trabajando, ¿ok? Let's continue. Simple present. Remember, we are in simple present. We have this exercise. Now, in this exercise here, it says, write something you do and something you don't do on each day. Use phrases in the box or your own information. Acá hay información que pueden utilizar o pueden utilizar su propia información. El ejemplo dice, Monday. I get up early on Mondays. I don't sleep late on Mondays. El ejercicio toma de acá. Get up early. We have it here. Get up early. Sleep late. Sleep late. Okay. What is the meaning of get up early? For example, every day I get up at 6 a.m. I get up early. Okay. Every day I sleep late. I go to sleep at 1 a.m. Okay. Levantarse temprano, get up early. Dormir tarde, sleep late. Okay. Now we have more activities here, right? Más frases que podemos utilizar. Cada una de las frases está con su verbo. Okay. Cada una de las frases. O está el verbo solo. Ahora, una cosa que hago, I get up early on Mondays. Una cosa que no hago, I don't sleep late on Mondays. Okay. ¿Se entiende qué estamos haciendo? Yes? Okay, very good. Yes. Now, yes. Before you continue, I will read the activities so you know the pronunciation. After that, you are going to help me with the pronunciation. Okay, pay attention, please. First one, check email. Drive a car. Eat breakfast. Exercise. Get up early. Go to school. Go to school. Go to school. Have dinner late. Play video games. See my friends. Sleep late. Talk on the phone. Watch television. Watch television. Now, can you help me with the pronunciation? Okay. I would just say your name. Solo menciono su nombre y por favor mencione la palabra que continúa. Okay. So let's start. Alba Dinora, first phrase. Alba Dinora. Hello. Check email. Ok, está ocupada, don't worry. Ponga atención entonces con la pronunciación. Domingo, first one. Check email. Check email, very good. Francisco. Drive a car. Drive a car, así. Drive a car. Drive a car. Very good. Ana María. Eat breakfast. Eat breakfast. Continue there, Alfredo. Exercise. Exercise. Cristina.
Get up early. Get up early. Very good. Luis Enrique. Go to a school. Go to school. Very good. William. Have dinner late. Have dinner late. Excellent. Santos. Play video games. Play video games. Repeat. Play video games. 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 Very good. Now let's continue there. Next one, Carla Maritza. See my friends. See my friends. Maideli. Sleep late. Sleep late. Yes, that's correct. Now continue there, Matias. Talk on the phone. Talk on the phone. Talk. Talk on the phone. Talk on the phone. No, listen to me. Talk on the phone. Talk on the phone. There you are. Victor. Watch television. Watch television. Repeat. Watch television. Very good. Now, todas las palabras que terminen en Sean, television, information, institution, vamos a hacer, nosotros como hablamos español, tenemos la tendencia a decir, por ejemplo, information, right? Eso nos va a pasar a todos cuando estamos aprendiendo. Vamos a tratar de hacerlo lo más suavecito que podamos en cuanto a la pronunciación, en cuanto al tono de voz. Si digo information, information, okay, television, institution, ¿ok? Para que nos vaya disminuyendo ese sonido. Let's see. Days of the week, los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sandra, help me please. Pronunciation. After me. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Very good. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Very good. Thank you so much. Now, what we're going to do in the forma individual, vamos a llenar nuestros días de la semana con las actividades que tenemos acá, o pueden utilizar las que tienen en su calendario o las que les compartieron sus compañeros también en el ejercicio anterior, right? So let's start right now. En lo que ustedes trabajan acá, yo paso la asistencia. Encendan sus cámaras, por favor, para pasar la asistencia. Okay. Let's see here. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández present. Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez.
Present. Victor David. Thank you. Victor David Salvador. Victor David Salazar Calcedilla. Present. William Eduardo Pérez García. Okay, perfect. Perfect, perfect. So, we are going to continue working. ¿Ya terminaron? ¿No? ¿Ya casi? No. ¿Todavía no? Finish. Ni siquiera tiene 2 años. Let me know when you finish. Avísenme cuando terminen. La plataforma la estaba revisando. La mayoría ya terminó las actividades muy bien. A los que van avanzando, ya veo que ya llevan el 80% o el 60% de las actividades de la semana. Muy bien. Recuérdense que en la semana 2, que termina el lunes, tenemos que terminar el lunes el midterm, que es el examen parcial. ¿Okay? Unos ya lo van avanzando, que han terminado un ejercicio del midterm o 2 ejercicios del midterm. Otros ya lo terminaron. Ya estaba viendo ahí unos que ya lo hicieron. Entonces, vayan por favor avanzando en eso. ¿Ok? Para que el lunes ya solo les quede un ejercicio de la tarea del lunes. Y para ya el martes subir notas. Yo pensaba de que eso lo teníamos que hacer por ley
el día que lo hacía, por ejemplo, el de hoy, yo casi siempre lo hago al final de la clase. Aunque a veces yo hay cosas que yo las sabría las del siguiente día, pero me espero porque no se va. Sí, pensaba que era alguna ley. No está bien si las hace después de la clase. Está perfecto. Está perfecto. Ok. Ok. Yes. Recuérdense, para el lunes tienen que terminar el midterm. Son dos actividades para que no se les vaya a olvidar, porque yo sé que el martes trabajan. Entonces el martes va a ser más difícil que lo completen en la mañana, antes de las 12. Teacher, el lunes tienen que estar terminadas las 10 tareas. Las 10 tareas. Las 10 tareas y el examen. Y el examen. Sí, pero de la semana de la semana 1 ya nadie me debe. Ya estamos con la semana 1, todos completaron. Estamos ahorita ya con la semana 2. Con el examen podemos empezar a avanzar y, sí. Y el último día sería el lunes. Exacto. Por ejemplo, hay algunos que el midterm no lo han terminado, pero ya hicieron 1, 2 ejercicios, 3 ejercicios. Hay 2 personas que ya terminaron el midterm también. Ya lo hicieron. Eso correspondería al ejercicio número 10, hasta el número 10. Exacto. Semana 2. Ahí tenemos que estar completos para esta semana. Para el lunes a más tardar. Usted está completa. Hasta con el midterm. ¿Y el exam? ¿Con el exam? Porque ya lo hice. Entendido. Ya estuvo. Sí, usted ya lo hizo. Para la hora. Bye, gracias. Maneje con cuidado. Yo creo que ya hice hasta la 10. ¿Santos? Sí. ¿Sí? Sí, usted solo el midterm le falta. Eso lo puede trabajar. O sea, voy a empezarlo hoy y terminarlo el lunes. Yo no, yo creo que llevo hasta la 8 o 9, creo yo. ¿Y Enrique? Sí, lleva 4 de esta semana. Solo le falta la del lunes. La 10. Lo que pasa es que como ya vimos el simple present, todo el simple present, ya estas preguntas ya le van a salir más fácil. Ah, ok. Sí, es que yo logro avanzar mientras tengo tiempo, porque si no, después ya no puedo. Ok, very good. Did you finish? Terminamos acá con el ejercicio. Veamos algunas respuestas. Vamos a leer las respuestas que ustedes tengan. ¿Vamos avanzando? Yes. Yes, ok. Veamos. Empecemos con Cristina Roxana. Tell us one activity. Monday. I check mail in the morning. I don't check mail in the evening. In the evening. Ok, very good. Very good. I don't check emails in the evening. Very good. Ella utilizó la misma actividad, pero cambió el tiempo. Está bien. Veamos acá, Ana María. What do you have on Tuesday? I drive my car in every morning and I don't do exercise at night. I don't do exercise at night. Excellent job, Ana María. Let's see here, Francisco Javier. Wednesday. Miércoles, Wednesday. El micrófono, Francisco. I watch television Wednesday. I do not watch television Friday. Okay, very good. I do not watch television on Fridays. Very good job. Thank you, Francisco. Jose Matias. Thursday. Mm-hmm. I check email on Thursday. Mm-hmm. I don't talk on the phone on Thursday. Okay, I don't talk. I don't talk on the phone on Thursday. Very good job. Excellent. Let's see, Alfredo. Friday. I see my friend at the night and
I don't go to school on the Friday. Okay, I don't go to school on Friday. On Friday. On Friday. Very good. Marilyn, Saturday. I see my friends. I don't play video games on the Friday. On Friday. On the Friday. On Friday. On the Friday. On Friday. Sí. On Friday. On Friday, correcto. On Friday. On Friday. Very good. Elizabeth. Sunday. Sunday. I love breakfast. I don't stop having breakfast. Okay, repita la positiva porque dice eat breakfast. On Sunday. I love breakfast. No. Usted está diciendo love. Sí. No, I el love. Verbo es eat. Oh. Está diciendo. Love... No. Uh-huh. Escúcheme. Está diciendo qué actividad hace, no qué actividad le gusta. Esa es otra función gramatical. Love. Ah, okay. No, ahorita estamos utilizando actividades que realizamos en nuestra rutina. Entonces, okay. On Sunday. I travel. By bus. I travel by bus, okay, on Sunday. Una cosa que no haga el Sunday. Que no haga. Uh-huh. I don't stop having eight breakfast. I don't stop having breakfast. Sí. O sea, ¿qué pasa yes. todo el día, todo el domingo comiendo? Desayuno. Eso me dice. No dejo de desayunar. Algo así. No dejo de parar de hacer mi desayuno. Vale, entonces lo vamos a decir en inglés. Vamos a decir, I always eat breakfast on Sundays. I always eat breakfast on Sunday. Quiere decir que siempre. Okay, siempre, ok. Uh-huh. Ok, porque gracias. No dejo es del español. Uh-huh. Okay. Okay. Very good, Elizabeth. Excellent job. And one more for Monday. Monday. Let's see. ¿Qué más? Victor, Monday. Monday. Ajá. Sí. Escríbala, Víctor. Por bien de mi migraña, escríbala, por favor. Ya le bajamos al otro. Ok. I recite English class online. I don't see my friends. Oh, ok. Very sad. Ok, very good. Alfredo, Tuesday. I eat breakfast early every day. Mm-hmm. I don't have dinner later. Later. Late. 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 Tarde. Mm-hmm. Late. Late. I don't have dinner late. Late. Mm-hmm. Porque later es más tarde. Mm-hmm. See you later. See you later. Bye bye. Lo veo después. Bye. Okay, very good. So now we have the exercise there with the simple present, right? Let's go ahead and work on the last exercise right now.
el último ejercicio extra de rutinas, ¿ok? Routines, we're doing routines right now, people. Let me show you here. Okay, we're going to see the routines of Manuel and Lila Vega. Okay, Manuel and Lila Vega's routine. Okay, can you see my computer? No teacher. No, no teacher. No. Okay, veamos acá. One moment. ¿Qué está pasando? One second. Se quedó un poquito trabada la compu. Vamos a ver. Ahora sí. Yes, yes. Okay, very good. So we have Manuel and Lila Vega's routine. Okay. This is what we have about them. Esto es lo que conocemos acerca de ellos. We have the first one. It says Manuel and Lila Vega have a busy lifestyle. Okay, como nosotros. Tienen un estilo de vida ocupadísimo. A busy lifestyle. Estilo de vida ocupado. Manuel is a doctor at a hospital. He works at night, so he, and then we have to choose the correct form of the verb. Vamos a usar el simple present para escoger la respuesta correcta de este verbo. ¿Qué escogerían ustedes? ¿Cómo lo cambiarían? El verbo es go. Goes. He goes, okay. He goes to work. Very good. Vamos a poner acá. He goes to work. Vamos. He goes to work at 7 p.m. A las 7 de la noche. At 7 p.m. And comes home at 7 a.m. Trabaja nocturna el señor. His wife, Lila, works at a bank. She. What's the answer? Goes. She goes, okay. She goes to work at 8 a.m. and comes at 8 p.m. Right? Goes, pero la S. Okay. Okay. She goes to work at 8 a.m. and comes home at 6 p.m. They don't see each other a lot during the week. Ni se miran los clientes aquí. Manuel and Lila also, the verb is? Have. Very good, because it's plural. Very good. Manuel and Lila, also have two children. Dos niños, dos hijos. Two children, Luis and Carla. Every morning, they all have. Very good. They all have breakfast together at 7:30. Okay? A las 7:30, todos desayunan. Then, después, Luis and Carla goes again. Are you sure? Go. Luis and Carla. Go. Go. Only go. Because Luis and Carla is they. Right? Is they. Luis and Carla go to school and Lila goes to work. Very good. She goes to work. Very good. Manuel, the dishes. Manuel. Manuel does the dishes and then goes to bed.
Si vieran aquí el significado de go, ¿ok? Uno es de ir al trabajo y otro es de ir a dormir, ¿ok? Go to work. Go to work, go to bed. Now, Carla, usually... Does. ¿Quién dijo does? Muy bien. Carla usually does her homework at a friend's house in the afternoon. And Luis? Luis has soccer practice. Manuel gets up at 7 p.m. At 6 p.m., he has, thank you, William, has dinner with Lila, Luis, and Carla. After dinner, he goes to work, okay? Manuel and Lila have a busy schedule during the week, but on weekdays they relax. Okay, now what are we going to do? Ya tenemos la conversación, ya la hicimos súper rápido, right? Con los verbos más que más se repiten. My question is, are there any other verbs in that text? ¿Hay otros verbos en ese texto? ¿Hay otros verbos en ese texto? Yes? Very good. Okay. Now, your job right now is to tell me where are the other verbs. ¿Cuál es otro verbo que vieron? Busy. Works. 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 Lea la oración. Vamos a ver. Manuel y Lila. ¿Ah, no? He works at night. Se lo voy a seleccionar. Works at night. What's another verb? Is. Okay. El verbo to be. Okay. El verbo to be. Veamos verbo de acción. Comes home. Soccer practice no es un verbo. Otra vez se repite, entonces. Sí, work se repite, correcto. They don't see. Estamos, vale, paremos un momento. Estamos hablando de verbos, no de nouns, no de sustantivos, verbos. Los verbos son todas aquellas palabras que describen la acción que algo o alguien o alguna cosa realiza en ese momento, en el simple present. Entonces, wife no es un verbo, es un sustantivo. ¿Ok? Gets up. Very good. Lea la oración para identificarla acá. Manuel gets up at 4 p.m. Manuel gets up at 4 p.m. Okay, very good. Acá está. Se levanta. Gets up at 4 p.m. Good job. Sandra? Sandra? Ya la dijeron. No sé. Donde dice, every morning they all have breakfast together at 7:30, yes. Pero el verbo ya está. Have breakfast. Estamos buscando otros verbos. Relax no sería verbo. Relax es. I'm relaxed right now. No, es un verbo. Es un estado. Es un. Entonces, donde dice book on the weekends, they relax. Book, no, tampoco. They relax antes. But on weekends they relax. Ahí. But es una conjunción. Relax, they relax.
se relaja. Busy. Busy es un adjetivo. Teacher, ¿y work? Work, yes. Work is a verb. ¿A dónde lo vio? And dice, good to work, Manuel and Lela. Ah, en la okay. Última. ¿En esta? No, en la de abajo. Abajo. He goes to work. Ahí. En esta, sí, es pero el verbo principal es goes. To work, a trabajar, yeah. Es un infinitivo. No está trabajando como verbo. This is Chule. No, busy no. Chule. No digas chule porque yo ya le dije ayer cómo se pronuncia. Busy es un adjetivo. Okay. ¿Hay algún otro verbo? ¿Solo esos? Okay. Only works. Only works. It, comes. Works. Very good. We have another one here, I think. No. We have all the verbs. Very good. Ya tenemos todos los verbos que hemos practicado acá. Please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla que en algún momento les voy a preguntar que escriban su rutina. Así, en párrafo, no en oraciones. Y eso, estos ejemplos nos ayudan a que nosotros nos guiemos para escribir nuestros propios ejemplos. Cuando estamos o cuando somos beginners, cuando comenzamos a aprender, tenemos que guiarnos de otros ejemplos para escribir nuestros propios ejemplos. ¿Okay? Solo le cambiamos unas palabras para ir identificando la estructura de las oraciones, párrafos de las preguntas que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen una captura de pantalla para que tengan un ejemplo de un párrafo. ¿Ya la tomaron? Yes, teacher. Yes. Okay, very good. Very good. So let's continue working. Ya que terminamos acá con Manuel en Lila Vega. Let's go with the next exercise, okay? In here, we are going to create yes, no questions. Ahora vamos a crear preguntas de sí y de no. Okay? Yes, no questions. Give me a moment. This is on page 24. Está en la página 24. Page 24. Okay, page 24. Yo sé que este día han trabajado bastante, pero tenemos que practicar, chicos. Okay, now we're going to create yes, no questions. William, can you help me to create the first question? It says, you work company. Estamos utilizando el simple present. ¿Cómo crearía usted esta pregunta, William? Sería, sería, do you work company? Ok. ¿Le agregaría usted otras palabras acá para que tenga más sentido la pregunta? ¿Qué más in the company? In the company. Do you work in the company? In the company. Very good. Do you work in the company? Yes. La respuesta va a ser positiva. ¿Cuál sería la respuesta? Un signo. William, do you work in the company? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. That's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer en cada una de ellas. Si se fijan, nos da las palabras base para crear nuestras preguntas.
pero le vamos a agregar otra, le podemos agregar otras palabras para que nuestra pregunta tenga sentido, ¿ok? So, let's start. Miren la pregunta que hizo Silvia y William. Do you work in the company? Yes, I do. Okay. En este caso, vamos a dar respuestas cortas. We're going to write short answers. Question and short answer. Question and short answer. Let's do it individually again. De forma individual de nuevo. Let's do it. Tell me when you finish. I finished it. Very good. Alfredo, finish. What about the others? Ana María? Francisco? Luis? Finish. Okay, Carla? Yes. Okay, very good. So let's start. Let's share the answers. Alfredo, go with number two. Do they check the products? Do they check the product? Okay. Repeat with me. Product. Product. Very good. Do they check the product? Answer? No, they don't. No, they don't. Easy. Very good. Ana Maria, number three. Do we listen to customers? Do we listen to customers? Very good. Answer? Yes, we do. Yes, we do. Okay, very good. Yes, we do. Vamos a ver acá. Listen. Okay, escuchen esto, es un comercial del verbo listen. Listen, listen, siempre va a ir junto a la preposición to. Es como que listen es la mamá y la preposición to es el hijito o la hijita. Okay. Listen to. I listen to the radio. I listen to the podcast.
I listen to my mom. I listen to the teacher. I listen to the students. Siempre va listen to. No hay cambio, no se debe cambiar porque así es. Una consulta. Yo ahí en esa, yo le había puesto to the customer. No sé si estaba bien así. Do the customer. Do we listen to the customers? Yes. Puede ponerle the customers. Yeah. Okay. Yo pensé que lo había puesto más. Está bien. Do we listen to the customers? Bye. Bye. Okay. Number four, Domingo, and number five, Matias. Number four. Este es un monólogo con usted mismo, Domingo. Sí. I do buy book new material. Okay. ¿Cómo cree la pregunta? ¿Qué va primero en la pregunta? Do. Okay. Do. Do I book? Do I buy? Ah, do I buy, perdón. New material. New material. Repeat. Material. Material. Do I buy new material? No, I no, I no. No, I don't. I don't. Don't. Very good. Matias? Okay. Okay. Do Milena and Pablo design the logo? Design. Design. The logo. Okay. Yes. Yo le puse, yes, they do. Yes, they do. Correct. Very good. So we have the answers here for this exercise. ¿Tienen algo distinto? ¿Tienen preguntas? Díganmelo ya. No. Con la número 5 puede ser hoy sí. Ajá. Con la número 5 pudo, si fuese, si no estuviese otro nombre, cambiaría la, el sujeto. Si fuese, digamos, como la anterior, you y Pablo. ¿Cómo sería? Yes. Digamos que si no ocupo uno de esos, sustituyo uno de esos dos nombres y ocupo así como un, como el ejercicio anterior que decía you. Ay, Pablo, así sería siempre. Si decimos, do you and Pablo design the logo? Yes, uh-huh. We do. Porque yo, por ejemplo, le estaría preguntando a usted, Domingo. Domingo, do you and Santos design the logo? Usted se tiene que incluir en la respuesta que va a dar. Yo le estoy preguntando a usted. Usted tiene que incluirse usted y a la otra persona que estamos agregando la conversación. No, ah, ok. Yes, we do. En esa pregunta 5, yo creo que él estaba haciendo la pregunta misma que yo me hacía de Dios, antes de responderle con they do. Si Milena, si en vez de Milena dijera you and Pablo, no I do, sino que you and Pablo. Eso acabo de decir. La respuesta sería yes, you do. No, sería we do, porque es nosotros. Nosotros. Escuche bien, Matías. Por ejemplo, si yo le pregunto, Matías, do you and William repair the car? Usted y William reparan el carro. Do you and William repair the car? Yeah. Oh, sí. ¿Eh? Sí, sí, como que nos preguntaran a nosotros dos, ella nos preguntara a nosotros dos y uno de nosotros, de los dos, da la respuesta por los dos. Exactly. Very good. That is the correct answer, Domingo. Very good. Sí, sí. Now. Sí, sí.
Sí, no, es que era por la respuesta que nos dio ayer, que ayer estaba similar a esta, solo que decía la respuesta you. Pero era no era ustedes. Lo mismo. No, similar, por eso le digo, similar. Similar no es lo mismo. No. Now, we continue here with the next exercise, right here. We go to page 25. Vamos a la página 25. Okay, page 25. In the page 25, right, what we're going to do is that we're going to ask five classmates about their daily routines at work. Right? And we're going to share the information here in the class. Les vamos a preguntar acerca de sus rutinas. Aquí dice cinco, pero por el tiempo se lo vamos a hacer a dos personas. Okay? Le vamos a preguntar a dos personas acerca de sus daily routines. ¿Cuál es la pregunta que hacemos, Elizabeth, para saber de las rutinas de alguien? Perdón. ¿Cuál es la pregunta que hacemos si yo quiero saber la rutina de alguien? What are some activities? Oh, what, William? What do you do every day? Okay, that is one. Very good. What do you do every day? ¿Usted mencionó la otra, William? What are some activities you do every day? Very good. Those are the two questions. Las practicamos al inicio de la clase. Right? We practice the activities. Okay? Vamos a hacer un ejercicio relámpago. Okay, para preguntarle a dos personas solamente. El ejercicio dice cinco. Le vamos a preguntar a dos. Rápido, the activities. Vamos a mencionar una actividad solamente para que los demás participen. Porque a veces nos podemos decir todas las actividades que hacemos una por una, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. No. Una actividad y dejamos que nuestro compañero participe. Let's do it. Okay, vamos a anotarla. Esta vez la vamos a anotar. Okay. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer los grupos más pequeños. Un momento, por favor. Ok, let's go. Vamos, en parejas. 4 minutos. Vamos. Lo mismo, ¿verdad? Va, okay. ¿Cuál entonces, es la pregunta, Elizabeth? Perdón, Miss, es que estaba contestando unos correos que me habían caído de emergencia. Me desubiqué de la clase, perdónenme. No hay problema. Pero ya le expliqué. Ya le expliqué cómo. Sí, ya ahorita me está explicando ella. Ok. Solo son dos por gracias, cada una, ¿verdad? Yes. Dos rutinas por cada una. Okay. Sí, tenemos 1 minuto y medio. Ok. Empiezo. Okay. Sí, yes. Sí, sí. Ok. My daily routines on Monday. Mm-hmm. I wake up at 5 a.m. Get up to at 5. Sorry? Your wake up at 5 a.m. Yes. Okay.
I get up at 5:30 a.m. I take a shower at 6 a.m. I take a Benefresh to 7 a.m. and I prepare my breakfast at 7:30. After I go to my work, I drive for 45 minutes. Bueno, depende del tráfico. A veces más. Les queda un minuto. Recuerden. Okay. Solo se puede escribir, la teacher dijo la vez pasada que solo los que estamos en este grupito con. Creo que usted anotó una de pulsa. I pay my provider. Our proveedores. Every day. I pay the providers. A esa. Every day. ¿Cómo? I pay my provider. I pay. Providers. Vamos a ver cómo es en la bicicleta. Visitar a tu hijo mayor, ¿verdad? Yes. Visit. My oldest son. Teacher, tiene apagado el micrófono. Cabal, thank you. Now, tell me, Carla, we have the name here. Tell me the name of the person you ask. El nombre de la persona que le preguntó, Carla. His name is Victor. His name is Victor, okay? Victor. Tell me one activity that Victor does. Victor goes to run at the stadium every day. Every day. Goes to run at the stadium every day. Goes to run to the stadium every day. Okay. Very good. Now, Cristina, tell me one name and one activity. Alba, okay. I pay pro. Okay, ¿cuál es la actividad? Le paga a los proveedores. Okay, pays. The providers every day. Every day. Pays the providers every day. Santos. Thank you, teacher. You're welcome. Y Matías. Matías. What are some activities you do every day? Okay. Dígame la actividad que le dijo él. Matías. Cut paper. Go. Cut the paper. Corta papel. Okay. Where? ¿Dónde corta el papel? Corta papel. Corta papel. Okay. Correcto. Where? ¿A dónde?
¿En dónde? In the world. At work, okay. At work. Good. Okay, Alfredo, name. ¿A quién le pregunto? His name is William. His name is William. Tell me one activity that William does. He takes capacitation on SAP, CIP. He takes training, capacitación es training. Training on SAP. 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 Okay. In the company. In the company. No sé qué es. Okay, in the company. Very good. Takes training, capacitación, training. Otros les dicen también talleres, workshops. Workshops. Talleres and workshops. Very good. And Ana María, number five. Flor. Flor. Takes a shower at, say, 6 a.m. Every morning. Every morning, okay, very good. I hope so. Okay. Marilyn, number six. Of course, of course. Este, domingo. On Saturday, I go out to relax. He goes to relax. ¿A dónde va? ¿Cómo? Repita. Domingo. On Saturday. Saturdays. On Saturdays. Go out to relax. Go out to relax. Goes out to relax on Saturdays. Very good. He goes out to relax on Saturdays. Very good. So we have examples of people and their daily activities. Siempre copien las actividades de sus compañeros que les pueden servir para más vocabulario. Okay? Please copy this and tell me if you have questions. Si no, pasas la última asistencia de la noche. Okay? ¿Preguntas? Yo, teacher. ¿Por qué lo de domingo? Goes out. ¿Qué es out? Sale en la noche. Goes, salir. Right. Va. Esta palabra, go out, significa salir. Ok, eso es. Go out significa salir. Go out. Ese no es. Go out. Ok. Go out. Aquí le ponemos goes porque está como he. He goes out to relax himself. Okay, very good question. The demás? Si fueran varios. Le quitamos la S. Serían we go. We go out to relax on Saturdays. Wow. Okay. Okay, very good. Gracias. Dejo de compartir acá. Enciendan sus cámaras, por favor. And we go here with the attendance. Alba Dinora. Present. Alejandra Isabel, Alfredo Alexander, present. Ana María, present. Carla Maritza, present. Cristina Roxana, present. Domingo Alexander, present. Francisco Javier, present. José Matías, present. Karen Rocibel, Ken Elizabeth, present. Luis Enrique, present. Marilyn Elizabeth. Present. Maideli Judith. Miriam Avelina. Sandra Yamilet. Santos Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. Víctor David. And William present. Eduardo. Okay, very good. So we're going to finish right now. And I'm just going to stay with Matias. The other ones, have a beautiful night. Bye-bye.
Bye. 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 Happy weekend. See you Monday, not tomorrow. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Bye bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend. Thank you. Bye, Domingo. Bye, Francisco. Bye, Magdalene. Bye, Cristina. La saco. Cristina. Bye, teacher. Bye, Cristina. Bye, Maideli. Okay, Domingo le voy a decir ya. Okay, José Matías, do you have any specific questions about the class? Las preguntas que tengo de todo. Uh-huh. Yes. Okay. Vaya, desde que hemos comenzado he estado anotando a ver qué preguntas tenía. Yo creo que preguntas casi no tenía, teacher. ¿No tiene preguntas? ¿Seguro? O sea, cuando he tenido preguntas, lo que hago es que... Pregunta en clase. O sea, en traductor. No, pregunta en clase, sí, obvio va. Pregunto en clase. Y de ahí, cuando no entiendo algo, alguna palabra o algo, ahí sí utilizo el traductor. No sé si está bien, aunque en unas ocasiones... Una S cambia toda la información. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, cuando pasa eso, mejor o le pregunto a mi tío que también habla inglés, ¿va? O a un profesor de inglés que también me ayuda en algunas ocasiones. Y en cuanto a la pronunciación, sí, como que estoy variando, estoy decayendo un poco por algunas palabras, ¿va? Por ejemplo, cuando hablamos de ella. Uh-huh. Ella, y cuando hablamos de cabello, esas uh-huh. dos palabras son dos palabras que van casi igualitas. Así, hair y. Y hair. Hair. This hair. This is hair. 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 My hair. Y that's hair. Her notebook. Hay una diferencia pequeñita. Her. Ajá. This is my hair. My hair is black. Her hair is black. Ajá. Uh-huh. Hair, hair. Sí, en inglés hay unas palabras que se llaman homófonos, ¿ok? Homophones. Los homophones son aquellas palabras que se pronuncian exactamente igual, pero tienen vocabulario, tienen significado distinto y se escriben de forma distinta. Pero su pronunciación es exactamente la misma. Entonces, lo único que nos queda es aprendernos la pronunciación y el significado. Y utilizarlo de esa manera. O sea, es que como esto siempre cambia en cuanto a las palabras que van antes o después de la oración, ¿verdad? Al contexto. Al contexto. Se basa en el contexto. Sí, porque ese es el único que un día yo que me puse a ver el vocabulario que usted nos dio, ¿verdad? Uh-huh. Y lo escribía y lo escuchaba cómo lo pronunciaba el traductor, ¿verdad? Porque más que todo me gusta escuchar cómo lo pronuncia. Y ahí me apareció una parte donde decía cabello y también una parte donde decía hair, 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 hair. Ajá. Entonces, ahí fue donde yo con el traductor quise decir hair y no me salió. Me salía el cabello y yo quería decir her. Entonces, ahí fue donde yo le voy a preguntar a la teacher, pero no hallaba cómo preguntarle en la clase. Entonces, esa pregunta tenía. Sí, es que esas son palabras que, como le digo, se pronuncian casi igual. Esa es casi igual, no tiene la pronunciación igual, pero sí es bien parecida. Casi bien parecida. Lo igual que va a ser... Es que cuando se trate de her, de ella, va a decir her. Her. That's her name. Her name. Her. Name. Más cortito. Her name. Her name. Y el otro es hair. Un poquito más largo el sonido. Un poquito más largo. Oh, esto no lo había escuchado. Uh-huh. Ay, como en el traductor no diferencia en esa parte, ¿va? Porque lo dice bien solo y lo se oye igualito. Uh-huh. Sí, se oye casi igual. Sí. Uh-huh. Printing.
Sí, yo creo que solo eso tenía, teacher. Solo eso, ¿ok? Por el momento, teacher, por el momento. Okay. Las clases, este ya es más aparte. Las clases, usted las va a impartir desde el principio hasta la última clase. ¿A qué se refiere? ¿O nos van a cambiar, profesora? Usualmente se cambian, pero eso lo deciden ya hasta el final, al inicio del siguiente módulo. Del siguiente módulo. Sí, a veces vamos con varios módulos seguidos, a veces nos van rotando, dependiendo. Dependiendo de cómo okay. se trabaja. Sí. Ok. En cuanto al examen final, ¿ese cómo es, teacher? Es bien parecido al examen parecido. Es bien parecido, siempre es en la plataforma, siempre, no es en la clase. No es en la clase, porque son 20 participantes, entonces sería... Muy tardado. Tendríamos que estar en una sola jornada, por lo menos unas 4 horas, para un examen de esa manera, y todos al mismo tiempo, entonces no se puede. Además, por eso practicamos bastante en la clase, para ir mejorando. Ok, y teacher, ¿y en algún momento tendremos clases presenciales? En este caso, sí van a haber clases presenciales, pero nos va a informar la administración cuando hayan clases presenciales. ¿Y cuando son clases presenciales, a dónde son, teacher? Yo no. Están en la Colonia Escalón, en la 93 Avenida, cabalito en la calle que va para el Redón del Luceiro. ¿Conoce la Torre Futura? Sí. Entonces, en esa calle, al lado izquierdo, antes de llegar a otra academia de inglés que está por ahí. Antes de llegar a la Academia Americana. La... Uh-huh. Sí, esa que no podemos mencionar ahorita porque me van a bloquear el video en YouTube. Uh-huh. Ok. Ya sé dónde están. Ok, sí, por donde venden una semita bien buena. Sí, por ahí, entonces por ahí es que... Está el, ya le digo, en la calle directamente, acá estaba viendo ya la información. Y siempre sería en un turno de 8 a 10. Depende, fíjese, de la administración. O fin de semana, sí, porque por el trabajo se me haría bien imposible. Uh-huh. Calle El Mirador y 93 Avenida Norte, número 630 San Salvador. Por donde esperan de ojos, ¿eh? Uh-huh. Porque sí, por donde esperan los ojos. Ahí sí, correcto. Por ahí es. Creo que ya. Uh-huh. Si quiere, vaya a descansar, dicho. Todavía falta un poquito más. Ok, entonces sí, pero cuando ya hayan clases presenciales, se les va a estar comunicando ya a los estudiantes. Sí, pero ¿verdad que las clases presenciales son mejores que las clases así online? ¿O siente que aprenden más online? Yo siento lo mismo. La misma información se imparte, sí. La única diferencia es que yo no puedo revisarles el cuaderno. Por eso les pido que escriban en el chat. Lo único que a veces en el chat, por ejemplo, a mí a veces se me van las letras del teclado. Ajá. En cambio, el cuaderno ya es como nosotros escribimos. Hay un poco de diferencia. Para mí es lo mismo. Yo en una libreta blanca escribo, porque como trabajo en imprenta, entonces yo consigo papel. Entonces yo he hecho una libreta blanca y yo escribo en todo su entorno. O sea, en una página entera, a veces un poquito de información la escribo y ya paso a la siguiente página y así voy. Y ahí después la repaso y empiezo a ver qué es lo que fue la pronunciación, cómo se pronuncia, cómo se escribe. Todo eso yo lo voy anotando. Perfecto. Y al final lo veo. Lo único que con el libro, como casi no hay espacio, ahí sí no mucho escribo, pero sí, obvio, las informaciones que usted nos pide, ahí las voy anotando. Ahí la va. Sí, el libro es guía, pero yo he visto que hay algunas estudiantes que copian los ejercicios del libro a sus cuadernos, pero ahí ya dependiendo de cada quien. Uh-huh. Cabal, teacher. Perfecto. Ya voy, quiero hacer el ejercicio. El ejercicio, sí. Ok, pues Matías, okay. Entonces nos vemos el lunes, trabajen el ejercicio y cualquier pregunta ahí estamos por WhatsApp. Nos vemos. Okay, buenas noches. Buenas noches.